En Veracruz exigen aparición con vida de una mamá y su bebé. La joven de 21 años y la pequeña de un año desaparecieron hace 7 días tras salir a comprar leche en Paso del Toro. Familiares y amigos de María Fernanda Vidaña interpusieron una denuncia ante la fiscalía, pero no han recibido información. Advierten que mantendrán las protestas hasta que ambas regresen con bien. Empezamos a buscar con amigas, a preguntar a todos los conocidos, familiares, si la habían visto. Y hubo una persona que me dijo, sí, yo la vi pasar. Y le dije, Mari, ¿dónde vas con la bebé? Dice, no, nada más voy aquí a la tienda. Y ya de ahí ya no la volvieron a ver. Le hago un llamado al gobernador y a Eric Cisneros que ponga atención especial en este caso, porque son dos desaparecidas. Hay un dolor tanto de amigos como de familiares y queremos que aparezca. Queremos que aparezca. En Guanajuato detienen a presuntas responsables del asesinato de la enfermera Xitlali Ballesteros. En Twitter, el fiscal del estado se refirió al caso como homicidio y no como feminicidio. Precisó que las detenidas son identificadas como Stephanie N. y Laura N. Sin embargo, no dio más detalles sobre la captura. Como aquí le informamos, el cuerpo de Xitlali Ballesteros fue encontrado el pasado 1 de octubre en Valle de Santiago.